¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Makinko. En esta ocasión tenemos la motosierra marca Makita, el modelo es UC4041A, así que quédense viendo todo el video para aprender un poco más de esta motosierra. Primero vamos a enseñarles cómo instalar la cadena dentro de la sierra. Para esto vamos a necesitar nuestros guantes, ya que nuestra seguridad es primero. Primero que nada vamos a remover este segurito, presionamos por acá y tenemos que darle vuelta en contra de las manecillas del reloj. Ahora procederemos a poner la cadena en nuestra sierra. Puede ser un poco complicado por los guantes, pero nuestra seguridad es primero. Ahí la vamos ajustando un poco. Una vez que más o menos la tengamos alineada, vamos a poner primero esto aquí y este hoyito tiene que entrar de esta manera. Si no entra, lo podemos aflojar un poco y ahí está. Vamos acomodando igual un poquito para que al momento de apretar quede bien ajustado. Y ahora sí vamos a apretar. La apretamos un poco para tensar nuestra cadena y procedemos a poner de nuevo la tapa. Lo cerramos. Lo cerramos y la seguimos tensando un poco más para que quede bien. Y listo, así de fácil es poner tu cadena dentro de tu sierra. Ahora vamos a hablar de algunos aspectos generales sobre nuestra motosierra. De este lado tenemos en donde va a ir el aceite para la cadena. Es muy importante que lo estemos checando constantemente y para eso de este lado tenemos el indicador de aceite. De igual manera por acá abajo tenemos nuestro regulador, el cual lo podemos ir girando de un lado a otro para ver si necesita más aceite, si no está pasando el suficiente. Es muy importante mantener lubricada nuestra cadena para que sirva de la forma más óptima. Igualmente, estar checando el equipo por adentro, mantenerlo limpio para que siempre sirva de la mejor manera. Esta sierra la podemos usar para tronquitos, para trabajos de jardinería. No tiene muchas revoluciones, entonces no tenemos que forzarla tanto tampoco. Puede trabajar por unos 40 minutos continuos y 20 de descanso. De igual manera, el área de cortado va de los 26 centímetros, aproximadamente sería esto, ya que si intentamos cortar con esta parte puede rebotar y pues causarnos un accidente. También cuenta con dos seguros. Este va a hacer que podamos accionar nuestra motosierra. Si lo presionamos así, no vamos a poder. Tenemos que accionar este botón y entonces ya podremos hacer que funcione. De igual manera tenemos este seguro, el cual va a hacer que nuestra sierra deje de girar. Para acá está bloqueado y si lo hacemos hacia abajo, está bloqueado. Es más como un paro de seguridad para nuestra cadena. Así que si te gustó este equipo, recuerda que a lo largo del video te dejamos nuestros números para que lo puedas cotizar ya. Igualmente, si te gustan este tipo de videos, suscríbete para que no te pierdas ninguno. Y nos vemos la próxima.